jugadores, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, bienvenidos a su octava competencia individual. Como ustedes saben, vamos a definir quiénes van a vivir en la casa bajo sus privilegios y quiénes, por el contrario, van a tener que habitar el sótano. Pero en esta ocasión hay una particularidad, porque como ustedes saben, Chama, Manuel y Angélica fueron sancionados por Gran Hermano, por ende no van a poder optar por clasificar a la prueba de liderazgo de mañana, al igual que Pedro, porque es el actual líder. Por lo mismo, hoy serán los cuatro mejores tiempos en total quienes puedan clasificar a la prueba del líder. Por ende, indistintamente de quien gane o pierda, tienen que finalizar la prueba. ¿Se entiende? Sí, prueba terminada, entiendo. Hasta el final. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto, sí. ¿Les parece? Dicho lo cual, ¿están todos listos y dispuestos para escuchar las instrucciones de Gran Hermano? Sí. Presten mucha atención. Ajá. En la pista hallarán un circuito con diferentes obstáculos donde competirán individualmente por tandas uno contra uno. En la primera etapa deberán ingresar cuerpo a tierra en un túnel en forma de rampa para poder escalarlo con la ayuda de sus antebrazos y rodillas. En la segunda etapa deberán atravesar la piscina utilizando una red que la cruza de principio a fin. Si en el traslado caen al agua, deberán comenzar otra vez desde el inicio. En el tramo final, se encontrarán con una bola colgante, delante de la cual habrá tres tótems. El objetivo será derribar de a uno los tótems con la bola colgante. Una vez que hayan derribado los tres tótems, podrán desplegar su bandera. Quien consiga levantar primero el cartel será el ganador de la tanda y disfrutará su estadía semanal en la casa. El jugador que pierda pasará su estadía semanal en el sótano. Miguel, ¿estás listo? Felipe, ¿preparado? Yes. Y la competencia comienza en 3, 2, 1, ¡a jugar! La primera pareja de jugadores ya está atravesando el túnel con forma de rampa. Como un refalín lo hace Miguel. Lo sigue Felipe. Y en la segunda etapa deben cruzar esta red sobre la piscina. Miguel atraviesa ya la piscina y llega a la última etapa de la competencia. Debe impulsar esta bola gigante y todo es puntería. Felipe ya llega a esta tercera etapa de la competencia. Derriba el primer tótem Miguel. Todos los participantes podrán acceder a la prueba del líder. Y todos deben terminar la competencia ya que sus tiempos están siendo cronometrados. Segundo tótem derribado para Felipe. 1-1. Felipe logra derribar su último tótem y ya está subiendo la cuerda para desplegar la bandera. Miguel tiene que seguir compitiendo, pase lo que pase. Felipe se transforma en el ganador de esta competencia y vivirá en la casa. Mucho enojo es Miguel, pero lo logra. Debe subir ahora a la cuerda. Esto demuestra que la prueba se podía y están ambos competidores en igualdad de condiciones. Despliega la bandera y prueba terminada para Felipe y Miguel. Sin embargo, Miguel deberá vivir en el sótano. Ponlo y es que no llegaba. Lo hiciste bien, eso es lo importante, bueno. Más encima no define nada acá. Digo. Todos sabemos que tú ganaste. Así que tranquilo. No, quiero estar solo, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Solo. Grandes amigas en la casa, hoy se enfrentan en esta octava competencia individual. Ya se desliza por el túnel Chama y se dirige hacia la piscina. Segundo tótem. Y a punto de salir de la piscina, Camilo logra. Chama derriba ya los tres tótem y se dispone a subir por la escalera.
a segundos de desplegar la bandera. Y Chama se convierte en la ganadora de esta competencia y vivirá bajo los beneficios de la casa. Camino se rinde. Dos tótems derribados en búsqueda de un buen tiempo para participar en la prueba del liderazgo. Derriba el tercero a gran ritmo. Sube por la escalera Cami y demuestran ambas ser grandes competidoras. Despliega la bandera. Competencia terminada para Cami. Voy a la piscina por toda la gente que me apoya. Los amo. ¡Vamos! Waldo y Patricio. A muy buen ritmo Patricio, derriba el tercero. Gran tiempo y además se corona como el ganador de esta competencia. Muy bien, Waldo. Y ahora se dispone a subir por la soga. Despliega la bandera y prueba terminada para Waldo. Comienza esta competencia entre Manuel y Pedro. Pedro ya se posesiona en la tercera etapa. Tercer tótem derribado de Pedro y se dispone a subir la cuerda para desplegar la bandera. Y Manuel ya llega a la última etapa luego de cruzar la piscina. Pedro gana la competencia y Manuel sigue intentándolo. Bien, Manu. Y despliega la bandera. Esa es la actitud de un competidor. Comienza la competencia con esta primera y única pareja mixta. Derriba el tercero Yujuy y despliega la bandera. ¡Felicidades! Yujuy vivirá en la casa. Michelle, ¿quieres continuar? No. Ok, Michelle. No hay problema. Acá termina entonces la competencia para Michelle, quien deberá vivir en el sótano por una semana. Y Yujuy disfrutará de los privilegios de la casa. ¡Ah, Michelle! Michelle se lanza a la piscina. Y Pedro hace lo mismo. Un día más caluroso es la casa de Gran Hermano. La última pareja en competencia, Linda y Angélica. Bajan casi al mismo tiempo y ahora se dirigen a la piscina. Linda casi derriba el último tótem. ¡Lo logra! Y se dirige a la escalera. Linda despliega la bandera y podrá vivir una semana bajo los privilegios de la casa. ¡Felicidades, Linda! Angélica debe dejar de jugar ya que no puede optar por el liderazgo. ¡Otra más que se tira a la piscina, Linda, para festejar! Jugadores queridos, primero que todo felicitar a los flameantes ganadores, gran desempeño y por supuesto a todos en general, pese a que se suscitaron ciertos conflictos, todos decidieron participar y ese es el espíritu de la competencia, así que este aplauso es para ustedes y lo celebraron mucho en grande, ¿eh? Con chapuzones a la piscina, casi me tientan a mí en este día que nos tocó un poquito más agradable. Y bueno, yo me imagino que ahora quieren conocer sus tiempos. Son los cuatro mejores en general, ¿ok? Que van a participar en la competencia de liderazgo. Con 1:03, ¿quién obtuvo el mejor tiempo? Es Pedro. Pedro, felicitaciones. Como tú bien sabes, como eres el actual líder, no puedes participar de la prueba de mañana, pero aún así, gran competencia, Pedro. Felicitaciones para ti. Y continuamos. Muy cerquita, con 1:05, a solo 2 segundos de Pedro. Quien sí puede optar a la prueba del liderazgo de mañana es Patricio. Muchas felicitaciones, Patricio, para ti. Mañana vas a poder competir en la prueba del liderazgo. Te lo ganaste. Muchas gracias, Emilio. Quien obtuvo el tercer mejor tiempo, con 1:20, es... Manuel,
Manuel, queríamos transparentar este tiempo. Tú no puedes participar en la prueba de liderazgo de mañana por la sanción, pero aún así queríamos que conocieras que tuviste un gran tiempo. Dormí arriba, baño arriba. Gracias. No, pero eso. Hiciste un tiempo de 1 minuto y 20 segundos. Felicidades para ti, Manuel. Y ahora, con 1 minuto y 36 segundos, quien sí pasa a la prueba de liderazgo de mañana es Felipe. Felipe, muchas felicitaciones. Gracias. Nos vemos mañana. De momento tenemos a Patricio y a Felipe que van a poder clasificar a la prueba del líder de mañana. Quedan 2 cupos todavía. Y con 1 minuto y 43 segundos, quien clasifica también a la prueba del líder de mañana es... Linda. Muchas felicidades para ti, Linda. Otra prueba más de líder en el cuerpo. Felicidades. Y ahora sí, nos queda el último cupo. La última persona que mañana también va a poder competir por el liderazgo. Con 1 minuto y 47 segundos, esa persona es... ¡Yujuy! ¡Yujuy, felicitaciones! Felicidades para ti también, Yujuy. Entonces, Patricio, Felipe, Linda y Yujuy podrán participar de la prueba del liderazgo de mañana. Felicitaciones para todos. Bueno, a los ganadores, que vayan a disfrutar del rico almuerzo, y todos a descansar, que se lo merecen. Que les vaya bien. Chao, chiquillos.